aquí destaco la participación de los jóvenes del 68 y de dirigentes de oposición como Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Rubén Jaramillo, Otón Salazar, Alejandro Gascón Mercado, Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Salvador Nava, Manuel Cloutier, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y doña Rosario Ibarra de Piedra, a quien rindo un homenaje. Les adelanto que el 1 de julio, el domingo próximo, voy a votar por ella. Además, enviaremos una iniciativa de reforma al Congreso para convertir los delitos electorales en delitos graves, a fin de poder enviar a la cárcel sin derecho a fianza a funcionarios, dirigentes de partidos y ciudadanos que violen el principio de sufragio efectivo en toda la extensión de la palabra. Nadie gozará de impunidad. Esto incluye, desde luego, a los amigos, a los compañeros y a los familiares. Y se acabará el influyentismo. Ningún grupo o persona, por poderosa que sea, hará negocios ilegales al amparo del poder público. Hoy tenemos a Rafael Barajas, el Fisgón, en vivo aquí en Contragolpe. Te saludo con mucho gusto, Rafael. Muy buenas noches en la Ciudad de México y gracias por aceptar. Al contrario, el agradecido soy yo y estoy de veras encantado de estar con ustedes. Pues muchas gracias. No sé si me escuchaste muy vehemente en mi introducción, pero estoy emocionado, fíjate. Nunca he divorciado mi humanidad de mi profesión. Mira, no es... Yo creo que el periodismo serio implica, entre otras cosas, una investigación profunda, e implica además entender cómo se están... qué es lo que se está moviendo en el país, y la verdad es que lo que se está moviendo en el país es mucho, y perdóname, mal periodista serías si no te emocionaras ante todo lo que está pasando. Yo creo que este sí es un movimiento social muy profundo, es un movimiento social que cala hondo, y es un movimiento social que tiene una dimensión histórica muy importante. México ha vivido en los últimos 36 años bajo las lógicas del monetarismo, del capitalismo salvaje, etcétera, y lo que estamos viviendo es digamos, un movimiento popular, pacífico, totalmente tranquilo, es un movimiento de conciencia que busca cambiar las lógicas dominantes. Y esto no es cualquier cosa, busca, entre otras cosas, erradicar la profunda corrupción que se ha instalado entre nosotros. Rafael, ya que hablas de la corrupción que se ha instalado entre nosotros, yo de manera reiterativa digo que la corrupción está coagulada, para utilizar un término médico y cardiológico,
está coagulada en las arterias del país. Y por lo tanto el país pues ha venido sufriendo infartos ya, y alguno pudiera llegar a ser casi casi mortal. Creo que estamos ante una de las últimas llamadas de poder hacer, pues si no un bypass, algún tipo de reestructuración ahí coronaria, alguna válvula mitral, para que el país no termine ya por ser totalmente pues una sucursal de McDonald's. ¿Sí? Yo quiero decirte varias cosas. Primero, sí comparto además tu entusiasmo, porque yo vengo del Estadio Azteca. ¿Ah, vienes del Estadio Azteca? Sí, claro. ¡Oh, y estuvo sí, tremendo eso! A ver, todo eso fue muy impresionante, ¿eh? Es decir, lo que se vivía, el ánimo era impresionante. Y lo que es muy impresionante es ya el nivel de conciencia que tiene la gente que participa en este movimiento. Tú oyes lo que dicen y ya son, hacen análisis complejos, tienen ideas muy concretas de lo que va a ocurrir. Nadie piensa que Andrés Manuel tiene una varita mágica, nadie piensa que esta va a ser una historia fácil, nadie piensa que lo que sigue va a ser sencillo. Y eso implica, entre otras cosas, que se ha elevado el nivel de conciencia a nivel masivo. Hay una politización masiva, y esto no es muy común, y esto no es muy frecuente, sin embargo ya se está dando y es muy impresionante, ¿no? Fíjate, por supuesto que tiene chiste. Oye, Rafael, a mí, yo decía en Twitter, y abiertamente lo dije, estaba yo viendo a través de rubenlucas.com que Pastor Delgado me hizo favor ahí de colgar la transmisión en vivo desde el Azteca, cuando Eugenia León, después del discurso de Andrés Manuel, cantó una canción, y luego el himno nacional. Paloma, exactamente. Y luego el himno nacional. La Paloma. Y luego el himno nacional, a mí francamente ahí se me salieron las lágrimas, y mucha gente me lo comentó, me emocionó tanto. No fue un payaso, no fue una sonrisita, fue un hombre con esa vocación histórica que él tiene, donde tiene la convicción de trascender históricamente en México. Sí, pero además te quiero comentar algo para que a mí me incrementa la emoción, y es lo siguiente. En el cierre de campaña del 2006, cuando le hicieron, que Andrés se presentó y que también le hicieron un fraude, Eugenia cantó la misma canción. Fíjate. Entonces esto tenía un eco histórico para nosotros muy fuerte. Y claro, esta letra es distinta. Sí. Cambió la letra. El contenido tenía que ver, en aquel entonces tuvo que ver con la coyuntura, en este momento también. Sí. Entonces, pues claro, el sentido... Es decir, fue todo muy emotivo, ¿no? Sí, además, sí, incluyó la cuestión de los 43, que no estaba en el otro. Sí, claro. Estoy hablando con Rafael Barajas, el Fisgón, caricaturista del diario mexicano La Jornada, entre otros espacios. Quiero decirle a la gente que nos escucha que estamos en vivo, y cuando estoy en vivo ofrezco la posibilidad de que la gente que quiera, aunque de manera pues limitada, porque luego nos llama mucha gente, pues puedan participar, hacer algún comentario, hacerle una pregunta a nuestro invitado, en este caso Rafael Barajas. Les voy a dar el teléfono que muchos de ustedes ya conocen. Normalmente hago este programa grabado en esta etapa, pues por razones de que ando con muchas otras cosas, pero ahora lo quise hacer en vivo, y les doy el teléfono, que es el área 818-985-5735. 985-5735. Aquí Federico está pendiente, si ustedes quieren hacer algún tipo de llamada, y con mucho gusto la pasamos al aire. Rafael, de aquí al primero de julio, ¿qué cruza por tu mente como preocupación? Teniendo en cuenta que están ocurriendo, ha habido toda una campaña sucia, nuevamente apelando a la cuestión de que si va a ser como Venezuela, si va a ser como Chávez, que si el populismo, este documental del cual denuncia Andrés Manuel López Obrador, que lo ha realizado un hombre cercano a Carlos Salinas de Gortari y de exfuncionario de Televisa, llamadas telefónicas a las personas, en fin, muchísimas cosas. Diciendo tontería y media sobre López Obrador, que va a terminar con las iglesias católicas, toda esta campaña suiza. Pero tú, estando en México, de aquí
al domingo? ¿Qué cruza por tu mente? ¿Qué comentarías con la audiencia de este programa acá en los Estados Unidos? Pues mira, yo lo que son varias las cosas que hay que señalar. Primero, si viviéramos en otra nación, no tendría ninguna preocupación. Sin embargo, en México, el resultado sería muy sólido y hay firmes razones para considerarlo así. Es decir, prácticamente todas las encuestas le dan a Andrés Manuel un margen de ganancia muy amplio. La que menos le da 48%, hay algunas encuestas que lo llevan hasta el 69%, ¿no? Entonces, de manera que duplica, es decir, tiene en cualquier nación, tendría, digamos, una mayoría absoluta de manera automática, y la votación de este domingo sería un mero trámite. Sin embargo, en México tenemos una tradición de fraudes electorales ininterrumpida. Forma parte, es decir, la defraudación electoral forma parte de los usos y costumbres del poder en México. Y hay varias señales que nos hacen ver que el fraude electoral en esta elección ya está en marcha. Sí. Y hay una cosa muy curiosa, porque tenemos, por un lado, al instituto electoral más caro del planeta, y por el otro lado seguimos teniendo elecciones inconfiables. Entonces, han ocurrido cosas que son muy graves a nivel, a nivel de tierra, a nivel, digamos, de territorio. Por ejemplo, ya en Veracruz y en Tabasco se han reportado robos a mano armada de paquetería electoral. Sí, esto obviamente se hace con finalidades de alterar resultados. Digo, esto no tiene otra explicación. Las redes han registrado y documentado, incluso también lo hizo el periódico Reforma, operativos de compra de voto masivo en el local del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Tenemos también, por ejemplo, un caso que es fantástico, de una camioneta que es detenida. La camioneta tiene 20 millones de pesos, ¿no? Y se documenta que la camioneta está dirigida al PRI. Es decir, la dirección en la que tiene que entregar el paquete son las oficinas centrales del PRI. Y al lado de eso, tienes como antecedente, ¿no?, que ha habido cantidades enormes de dinero que se han desviado, dinero que estaba destinado, por ejemplo, a la campaña contra el hambre a través de la estafa maestra, se desviaron a universidad y no se sabe dónde está ese dinero. Y es muy posible que si una de las presunciones, una de las primeras hipótesis que tenemos los periodistas, que tenemos los ciudadanos de a pie, es que este dinero va a ser utilizado para la compra masiva del voto. Claro. Y por otro lado tenemos que tanto el candidato del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, como uno de sus jefes de campaña, que es Aurelio Núñez, secretario de Educación, plantean cosas que dejan ver que sí están pensando en un fraude electoral a gran escala. Sí, sí, sí. José Antonio Meade habla públicamente, declaró el otro día que iba a dar la sorpresa este domingo, que mientras López Obrador estaba haciendo quién sabe qué cosas, él sí estaba buscando ganar la elección. Perdóname. Sí. Si no es con la opinión pública, si no es juntando las voluntades ciudadanas, ¿cómo se están preparando? Esto básicamente en México solo tiene una lectura. Quiere decir que están preparando la estructura, que están haciendo operar el aparato del partido, que generalmente se ha dedicado al fraude. Y Aurelio Nuño también dice que no nos sorprenda que gane. Que va a ganar ahorita el PRI, porque quién sabe. Y dijo además una cosa fantástica, dice, en México siempre hemos tenido elecciones limpias. La verdad es un insulto. Es un insulto. Es un insulto a nuestra memoria, porque todos sabemos que esto no es así. Incluso se han dado casos increíbles. El presidente Miguel de la Madrid, poco antes de morir, le declara a Carmen Aristegui, una muy importante, le cuenta cómo se hizo el fraude de 1988 que le arrebató el voto, la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, ¿de dónde saca Aurelio Nuño que en este país no se hacen fraudes? Y por último, hay un hecho que a mí realmente me saca de quicio, me preocupa profundamente, y es el hecho de que el Instituto Nacional Electoral, aduciendo que va a haber muchas elecciones de diversos tipos, dice que no anunciará
que no empezará a anunciar resultados de las elecciones sino hasta el día siguiente. Y así es como se operó en el 88 el fraude, como se operó el fraude en el 2006. Así es como se han operado los fraudes en este país, ¿no? Es decir, no te dan los resultados ese día, te los van retrasando, empiezan a pulsar a la opinión pública. Entonces, bueno, por supuesto que todo eso me preocupa. Y me preocupa, además, considerablemente por lo siguiente. Es decir, se ha construido un movimiento pacífico, un movimiento muy civilizado, pero hay que recordarlo, las élites nacionales, las élites mexicanas, no suelen tener una, suelen ser muy aferradas en sus intereses. Nunca en la historia de la humanidad se ha dado el caso de una élite o de una oligarquía que ceda sus derechos por la vía pacífica, de manera tranquila. Y esto implica, por supuesto, la posibilidad de que intenten violentar la voluntad ciudadana. Es decir, lo raro, te voy a ser franco, lo raro sería que no lo trataran de hacer. Claro. Siempre lo han hecho. Estoy hablando con Rafael Barajas, caricaturista, periodista, a quien pueden seguir en su cuenta de Twitter como @fisgonmonero. Antes de continuar con esta charla y con estos cuestionamientos, ya tengo aquí algunas llamadas telefónicas. Voy a pasar primero rápidamente, si me lo permites, a Mauricio, que nos habla aquí de North Hollywood. Y luego tenemos a Rodolfo de Baldwin Park. Vamos primero con Mauricio. Adelante, estás al aire. Está usted al aire, Mauricio. Muy buenas noches. Yo creo que en ese aspecto, en el caso de López Obrador, no será un problema muy grande darle libertad a mucha delincuencia, tanto como a narcotraficantes, pandilleros, delincuentes y todo eso, como lo han hecho otros países como en Centroamérica, que la izquierda ha quedado, y al contrario, en vez de regular la delincuencia, hacer más cárceles, yo creo que desataría un caos muy grande, pienso yo, en el caso de López Obrador. No es porque el señor sea izquierdista, sino que yo escuché en el programa de Joaquín López Dóriga, llegó una señora que dijo, se va a, ¿cómo le quiero decir?, se va a ver el diablo, Polosky, no sé cómo se llama la señora, la presidenta del partido Morena. Entonces, ¿qué quiere dar a entender? ¿Que va a haber más delincuencia? ¿Se va a ver frustrada la campaña con el señor decir, yo no gané? Ok, vamos a desatar toda la delincuencia que hay en México. Bueno, entiendo, entiendo lo que usted quiere plantear en función de lo que informan los medios y de esto de la llamada amnistía. Vamos precisamente con Rafael Barajas, el Fisgón. Rafael. Mire, me temo que las cosas no son así. Yo creo que justamente se trata de hacer todo lo contrario. Hay un problema, hay una cosa que hay que entender acerca del combate a la delincuencia, cómo se ha hecho hasta ahorita el combate a la delincuencia en nuestro país. Las políticas que han seguido tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto en relación al combate a la delincuencia se enmarcan dentro de lo que los juristas conocen como el populismo penal. Es decir, parten de la lógica de que hay que tener cero tolerancia y que hay que castigar cualquier acto delictivo, por pequeño que sea. Entonces, esta lógica, esta política es muy curiosa, porque básicamente busca satisfacer o busca tranquilizar a un sector de la opinión pública que busca castigar severamente, que busca castigar los delitos que se han cometido. Sin embargo, esta política no ataca al problema de raíz, y entonces lo que ocurre es un fenómeno muy curioso, y este fenómeno también se puede dar en Estados Unidos, y que es muy contraproducente, y es el siguiente: ¿sí? Se mete a la cárcel a mucha gente, y claro, se mete a la cárcel a los grandes delitos y a los pequeños delitos, y por supuesto, los grandes delincuentes, los dirigentes de cárteles, etcétera, tienen grandes abogados y tienen grandes recursos y pueden evadir la justicia con facilidad. Esto lo vemos claramente en el caso del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán
fue encarcelado en dos ocasiones, bueno, en tres ocasiones, en un penal de alta seguridad, y se fugó en dos ocasiones. Yo creo que es un récord mundial. Se fugó entre comillas, nadie, ¿no? Nadie se puede jugar, nadie se puede fugar de un penal de alta seguridad, sí. y mucho menos dos veces, sí. ¿No? Esto ocurre, por supuesto, con la gente que tiene muchísimo dinero. Y en cambio, tú tienes, por ejemplo, que los señores, los jornaleros a los que agarran para sembrar marihuana, los marihuaneros, eso sí, los meten a la cárcel y se quedan años en la prisión. Con el agravante de que las cárceles se convierten en universidades para el delito. Entonces, el planteamiento que hay no es, como dicen los partidos de la derecha, de que se va a soltar a toda la delincuencia. No, el planteamiento que existe es otro. Es decir, se necesita revisar los casos, se necesita ver quién está preso y por qué razones. Se necesita hacer una revisión profunda de la política que se está siguiendo, y entre otras cosas se necesita hacer una política de verdadera readaptación social, ¿no? Entonces, esto es lo que está en juego. Luego, lo que dijo Jacob Polensky está sacado de contexto. Lo que ella plantea es lo siguiente: a una pregunta expresa, es decir, en una entrevista, en una mesa redonda, bueno, perdón, en una conferencia de prensa, un reportero le pregunta, bueno, ¿y estaría López Obrador dispuesto a aceptar un resultado diferente al que se ha planteado? Sí. Y Jacob dijo una cosa muy que yo también suscribo, pues, que es la siguiente: es decir, mire, la elección, es decir, las encuestas son muy claras, la opinión pública está volcada a favor de López Obrador, tiene mayoría absoluta en todas las encuestas. Es decir, si se diera una sorpresa, es porque se operó un fraude, y ahí sí van a ver al diablo. Que es lo mismo que dijo Andrés cuando dijo se van a soltar al tigre. Es decir, nadie está amenazando, es decir, no es que Andrés no está haciendo la amenaza de que va a soltar al tigre y que entonces hay que proveer. Lo que está diciendo es, tengan cuidado con hacer este tipo la tentación de hacer un fraude es muy grande, pero las consecuencias pueden ser nefastas. Eso es lo que está diciendo, y con toda honestidad, a mí me parece que es también un acto de responsabilidad política decirle a los señores del poder, oigan, no pueden, no pueden hacer eso. Es decir, es demasiado grotesco que a estas alturas de repente nos empiecen a decir, no, mira, la elección todavía no está definida, puede dar la sorpresa el señor Neil. En cualquier otro país esto puede ser visto, digamos, como un acto reflejo de campaña, es decir, prácticamente todos los candidatos sostienen hasta el final que van a ganar. En México la lectura es muy distinta. En México la lectura es muy clara. Cuando el Partido Revolucionario Institucional te dice, nosotros podemos ganar, siendo que el candidato, fíjate, esto es bien interesante, el candidato del PRI está en tercer lugar, sí, en las encuestas. Sí, increíble. Increíble. Está en tercer lugar en las encuestas. ¿De dónde sacan que pueden ganar si no es mediante un fraude electoral? Claro. Bueno, no increíble, es perfectamente creíble que estén en tercer lugar. Debiera estar debajo del Bronco, en mi opinión. Estoy hablando con Rafael Barajas, el Fisgón, monero de la jornada y el chamuco, y mejor conocido como el Fisgón. Así mismo se presenta él en su cuenta de Twitter, donde tiene muy destacada ahí pues el anuncio de un libro escrito por la raíz nazi del PAN, del Partido Acción Nacional. Órale, ahorita le preguntaremos de eso y cómo está eso en este PAN dividido, por un lado Felipe Calderón, por otro lado los que quedaron ahí con Anaya, fusionados con este PRD que ya no es PRD como tal, en fin. Pero si me permites, vamos con Rodolfo a Baldwin Park, aunque también les doy el teléfono, el 818-985-5735. Se los repito, 818-985-5735. Anímense a llamarnos allá de México, pues, alguna llamada de México. Sé que son dos horas más tarde, pero total, para que se calmen con lo de la derrota de México ante Suecia. Rodolfo de Baldwin Park, adelante, está usted al aire. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Gracias. Y a usted, señor Barajas, gracias por aceptar la invitación de la radio y de Rubén. Gracias.
¿Me permite un comentario directamente con usted, señor Barajas? Pues, muy bien, muy buena aclaración a la afirmación que se hizo. El señor López Obrador, yo lo escuché en la radio cuando lo experimentaron, nunca dijo libertad a todos. En otras palabras, dijo a quien inmerecidamente esté en la cárcel. Así es. Así de fácil y así de sencillo. Por supuesto que si yo escucho Televisa, esa es otra interpretación. Pero yo le repito lo que él dijo, y voy a repetirlo claramente. Al que escucha, López Obrador está dispuesto a darle libertad al que lo acusan por un poquito de marihuana, en diferencia al que acusan por la producir y corromper con la marihuana. Más clarito no se lo puedo poner. ¿O estoy equivocado yo, señor Barajas? A ver, muchas gracias, Rodolfo. Absolutamente. Tiene toda la razón, y me temo que usted fue mucho más claro que yo. De ninguna manera una amnistía generalizada, es decir, una libertad a la delincuencia. Lo que sí ocurre con las lógicas del populismo penal es que mucha gente inocente acaba encarcelada. Y eso es lo que se tiene que revisar. Y se tiene que revisar también cómo se reinserta a la gente en la sociedad. Porque mira, uno de los factores centrales de la del crecimiento de la delincuencia en México tiene que ver, algunos de los factores que tienen que ver con el incremento de la delincuencia tienen que ver con factores macroeconómicos. Por supuesto que tiene que ver con la pobreza, tiene que ver, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, el tema del campo mexicano. La actividad agrícola siempre es una actividad incierta en todos los países del mundo. Porque te puede llover, te puede no llover, te puede caer la plaga, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, en general, y sin embargo, la agricultura es, sin lugar a dudas, una actividad económica estratégica. Porque de eso depende que podamos comer, etcétera. Entonces, durante muchos años, prácticamente todos los países subvencionaron al campo. Y en México había instituciones dedicadas a eso. Estaba la CONASUP, estaba el Banco Rural, etcétera. Y mientras eso duró, pues México tuvo una producción agrícola, elevada. Es decir, durante muchos años México fue autosuficiente en materia agrícola. Sin embargo, desde las décadas de los 70 y 80 se presionó, el Fondo Monetario Internacional presionó a los países latinoamericanos para que dejaran de subsidiar al campo. Uh-huh. Entonces, a través de cartas de intención, etcétera, muchos de esos países dejaron de subsidiar al campo. Este es el caso de México. Hay que notar que en todo este proceso Estados Unidos no dejó de subsidiar al campo, al contrario, Estados Unidos es uno de los países que más subsidian a sus agricultores. Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando dejas a los agricultores a las lógicas del mercado? Pasa una cosa elemental, que es que los agricultores, al final de cuentas, cultivan lo que es rentable. Y entonces, tú verás que cada país tiene condiciones, o cada campo tiene condiciones específicas que le permiten ser más competitivos en cierta área. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Midwest, tienes un campo extraordinario para cultivar maíz, para cultivar trigo, para cultivar sorgo, para cultivar granos en general. Y esto no ocurre en México. Aquí por supuesto que se produce maíz, etcétera, pero los costos son otros, ¿no? Ahora bien, lo que ocurre cuando dejas todo esto al libre mercado es que los grandes, es decir, de repente el maíz de México no es competitivo con el de Estados Unidos, entonces deja de producir maíz. Entonces, ¿qué? Si tú obligas a los campesinos a producir únicamente lo que es rentable, pues ¿qué te van a producir? ¿Qué van a sembrar? Van a sembrar, aquí pueden sembrar chile, pueden sembrar papaya, pueden sembrar tomates en algunas regiones, pueden sembrar piña en algunas regiones, pero lo que siempre es muy rentable son los estupefacientes. Uh-huh. Entonces tú tienes que el campo uh-huh. mexicano, por ejemplo, se ha convertido en un campo en el que cultiva masivamente marihuana y amapola. Somos penosamente el principal productor de marihuana y el principal productor de amapola del planeta. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con las políticas
de liberalización de los productos del campo. Y de hecho, hasta tuvimos un caso sensacional, un subsecretario de Agricultura de repente les dice a los campesinos, bueno, ya dejen de estarse quejando y tomen nota de lo que han hecho los señores que cultivan marihuana, porque ellos sí la saben hacer y no necesitan subsidios del gobierno. Eso es lo que está en juego. Necesitamos cambiar todas estas reglas para poder hacer las cosas de otra manera, porque si no, no lo vamos a poder resolver. Ahí tienen ustedes la respuesta que da Rafael Barajas a los comentarios que ustedes nos hacen favor de hacer aquí en Contragolpe, que se transmite en KPFK en el 90.7 FM de Los Ángeles y que pueden escuchar por kpfk.org y que también lo estamos transmitiendo en rubenluengas.com entre noticias. Muy importante me parece la respuesta también en el marco de del pacto que tuvo el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en 1994, primero de enero en México, y el desmantelamiento del campo mexicano y la reforma, el cambio del artículo 27 constitucional. En fin, hay mucho de qué hablar sobre ese tema, pero quiero dar un poco más de entrada porque tenemos muchas llamadas. Vamos con Benedicto, no el expapa, sino Benedicto, no, perdón, Benedicto, de Garden Grove, aquí en Contragolpe, de cara al primero de julio, y con Rafael Barajas, el Fisgón, desde la Ciudad de México. Benedicto, ¿está usted al aire? Sí, buenas noches, señor Barajas y señor Luengas. Tocando el tema de los inmigrantes aquí en Estados Unidos, ¿qué posibilidades hay de que Andrés Manuel López Obrador nos utilice como una fuerza de alianza económica y que nosotros también seamos, que ya de por sí somos los que contribuimos económicamente más, pero ya seamos como una especie de socios económicos para desarrollar políticas que generen realmente empleo para nuestros propios ciudadanos y ya no tengamos que emigrar tanto? Muy bien, muchas gracias, Benedicto de Garden Grove. Pues a ver cómo ves ese tema, mi estimado Rafael, un tema muy importante, y lo que dijo él es muy importante, esto de la alianza económica. Sí. No, yo creo que el tema es fundamental. Sí. Mira, hay una cosa que hay que entender de todo el movimiento, obradorista aquí en México. Este es un movimiento que impacta, por supuesto, a México, pero también va a tener un impacto profundo en otras regiones. En general, los movimientos sociales de este tipo son altamente contagiosos. Entonces, por supuesto que va a contribuir a que se refuercen, digamos, a que hay un rebrote de lo que han sido los gobiernos de salvación nacional que se dieron en América Latina a principios del siglo XXI. Es decir, va a apoyar todos estos procesos, pero también va a tener un impacto muy importante en los Estados Unidos, cuanto más que en las últimas décadas todo el proyecto neoliberal se ha centrado en consolidar el bloque económico de América del Norte. Entonces, por supuesto que necesitamos trabajar con los compatriotas que están allá y con los mexico-norteamericanos. Necesitamos establecer este tipo de alianzas. No solamente tenemos que hacer alianzas políticas, tenemos que hacer alianzas económicas, tenemos que hacer alianzas sociales. Si algo ha ocurrido con el movimiento, con el proyecto monetarista, es que se ha instalado a contrapelo de las voluntades populares, y una de las cosas que ha hecho es que ha destruido el tejido social donde quiera que se ha instalado. Ha destruido las organizaciones sociales y ha destruido el tejido social. Entonces, tenemos que reconstruir ese tejido social. Y por supuesto, yo entiendo que los compatriotas que están allá son parte de nuestro tejido social. Yo hace algunos años viajé por camión en el sur de los Estados Unidos y me llamó muchísimo la atención el darme cuenta, no lo había yo visto porque no había estado yo ahí, que la clase obrera de la que hablaba José Revueltas en la década de los 40 aquí en México está en gran parte en Estados Unidos. Allá se fue una parte muy importante de nuestra fuerza de trabajo, y hay que decirlo, se fueron algunos de los individuos más trabajadores, de los más organizados, de los más eficaces, de los más solidarios. Y no han dejado de ser solidarios con la nación mexicana. Uno de los grandes ingresos del país es, sin lugar a dudas, el dinero de las remesas. Me atrevo a decir que es, dentro de las fuentes de divisas legales, esta es la más importante.
Entonces, caray, es una alianza que tenemos que hacer y que tenemos que consolidar, y para eso tenemos que trabajar acá y allá. Ahorita te pregunto, Rafael Barajas, el Fisgón, sobre esta raíz nazi del PAN, a ver qué nos puedes decir de cómo está gravitando ese tema hoy en este candidato que es Ricardo Anaya, o dónde anda esa raíz nazi flotando en estas elecciones de cara al 1 de julio. Pero si me permites, creo que estaba antes de Mario estaba Francisco, ¿verdad? Está Mario, Francisco, Jorge, José Luis, José. Voy a tratar de sacar lo más rápido posible algunas llamadas para que las escuche Rafael y pueda comentar. Vamos primero con de Corona, Francisco, en Corona. Adelante, Francisco, está usted al aire. Bueno, buenas noches, Rubén. Voy a dar mi comentario brevemente. Muchas gracias. Realmente, la ciudad mexicana, pues, estamos hartos de tanta corrupción, por supuesto, con todo lo que está sucediendo en México. Sin embargo, pues, Andrés Manuel Obrador representa a la izquierda, y la izquierda en ningún país realmente ha funcionado. Fidel Castro prometió una buena Cuba y mira cómo terminó Cuba. Hugo Chávez prometió un paraíso para Venezuela, mira cómo está Venezuela. Evo Morales igualmente. Cada gobierno izquierdista lleva un país al caos, y este es el peligro. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la gente, pues, está buscando una alternativa. Estamos harto, ¿no?, de gobiernos corruptos. Pero, sin embargo, lo que promete Manuel López Obrador, pues no, es una izquierda que no ha funcionado, que no ha trabajado realmente. Ese es mi comentario. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Ahí lo anota seguramente Rafael para responderle, pero voy a juntar dos preguntas. Vamos con Jorge de Los Ángeles. Hola, muchas gracias. Mira, mi pregunta es como un comentario. Hay un fenómeno cada que hay elecciones en el que, basado en todas estas encuestas, la gente cree que hay un ganador. Entonces, no emite su voto por la persona que debería ser, en este caso por López Obrador. ¿Cree que ese fenómeno se pueda dar en México? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Entonces, ahí tienes dos temas. El primero, que nos decía Mario, de la izquierda no ha funcionado, cita a Cuba, cita a Venezuela, citó a Bolivia, aunque creo que ahí hay falta de conocimiento, bueno, en todas las áreas. Pero, ¿qué le dices tú? Y luego lo que nos acabas de comentar ahorita aquí de Los Ángeles. Sí, mira, yo plantearé lo siguiente. En México, en todo el mundo, hemos tenido de manera ininterrumpida, procesos revolucionarios y procesos contrarrevolucionarios. Generalmente, a las izquierdas se les asocia con los valores de la Ilustración, que se sintetizan en el lema de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, y a los sectores conservadores, digamos, se les asocia a los procesos contrarrevolucionarios, se les asocia claramente con las lógicas del orden y de la manutención del status quo. Yo creo que en México y en muchas partes del mundo, los procesos que le han permitido evolucionar a los pueblos son los procesos que justamente han sido encabezados por las izquierdas. Yo creo que los mejores gobiernos que hemos tenido en México son los gobiernos que están ligados con la izquierda. Es el caso del gobierno juarista, es el caso del cardenismo, incluso las iniciativas que tuvo el PRI en su buen momento son iniciativas de izquierda, por ejemplo, la nacionalización del sector eléctrico, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que hay que revisar punto por punto cómo están funcionando todas estas cosas, cómo han funcionado incluso los gobiernos de izquierda en América Latina, y necesitamos analizar caso por caso, y vamos a ver con mucha frecuencia que efectivamente ha habido fracasos muy importantes, y hay cosas, y ha habido cosas muy negativas, pero que también ha habido aportaciones muy importantes por parte de los sectores de la izquierda. Entre otras cosas, tendríamos que revisar realmente cómo se comportan estos gobiernos en América Latina. Hay que revisar caso por caso. Es decir, no es lo mismo lo que ocurrió en Brasil que lo que está ocurriendo en Cuba, que lo que está ocurriendo en Venezuela, en fin. Es decir, entonces toda esta propaganda, toda esta campaña, todo esto es más bien parte de un discurso muy estructurado, que es el discurso hoy dominante, pero perdón, eso también lo tenemos que revisar. Hay una cosa que tenemos que aceptar.
el actual discurso, a este discurso que hoy en día tomamos, vamos, no, ni siquiera se rebate, ni siquiera se discute, nos ha llevado, entre otras cosas, a un proceso de deterioro bestial. Entonces, eso es en parte, en buena medida, lo que está en cuestión en este proceso electoral. Rafael, perdón que te interrumpa, Rafael, te quiero preguntar, mira, tengo a José Luis de Los Ángeles, a José de Los Ángeles, a Miguel de Pasadena, a Sash de la Ciudad de México, un saludo, Sash, y Mario también de Los Ángeles. Yo creo que ya hasta ahí dejamos las llamadas porque no nos va a dar tiempo, nos faltan 15 minutos. Dinos, ¿cómo está eso de la raíz nazi del Partido Acción Nacional? Mira, te lo comento rápidamente. Durante muchos años, el Partido Acción Nacional planteó que había sido siempre desde sus orígenes un partido de demócratas intachables, de gente que no tenía vínculo alguno con movimientos totalitarios, que eran básicamente que Gómez Morín, Efraín González Luna eran mexicanos ejemplares, que no tenían ningún viso totalitario, en fin. Yo me lo creí durante mucho tiempo. Sin embargo, me tocó hacer la curaduría de una exposición sobre el fascismo en México, y al revisar los materiales me encontré con muchas denuncias de época que decían muchos izquierdistas, mucha gente de izquierda, y no solamente izquierdistas, sino también gente, digamos, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de Washington, decían que el Partido de Acción Nacional era una organización fascista. Yo, la verdad, pensé que había sido una descalificación momentánea, sin mucho fundamento, y un día cae en mis manos. Hay que decir algo, la gente que tuvo contacto con el fascismo, con los sectores fascistas, quemó sus naves, muchos quemaron sus carnets, sus documentos, los periódicos, etcétera. Mucho de ese material ha desaparecido. Y en una ocasión cayó en mis manos una revista que se titula La Reacción, así se llamaba. Sí. La Reacción, y es una revista mexicana pro-nazi, absolutamente pro-nazi, que circuló en México entre 1939 y 1942. Esta revista yo la había buscado en las hemerotecas nacionales y no había encontrado materiales. Pero aquí lo que me cayeron fueron 70 y tantos números, es decir, prácticamente la corrida completa de la tercera época. Y ahí pude ver de qué se trataba la revista. Era una revista fascista. Festejaba el cumpleaños de Hitler, pedía que no trajeran judíos a México, era antisemita, era antirrefugiados españoles, era profranquista, era proyoito, era pro Mussolini, era pro hitleriana, en fin. Y esta revista estaba dirigida por Aquiles Elordo, que era un miembro del Comité Ejecutivo de Acción Nacional, del Comité Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y no solo eso, sino que en 7 de los 70 y tantos números que conseguí, hay en la parte de atrás una lista de colaboradores. Y en esa lista de colaboradores estaban miembros prominentísimos del PAN, una lista que no pasó de 16 o 17 nombres. Y en esta lista estaban todos los fascistas mexicanos más connotados, entre ellos el doctor Atlas, y estaba también los nombres de varios miembros muy importantes del Partido Acción Nacional: Alfonso Junco, Manuel Herrera y Lazo, Gustavo Molina Font, Pedro Zuluaga Irigoyen, y estaba ni más ni menos que el nombre de Manuel Gómez Morín. Wow. Pues, entonces, pues hay que conseguir esto, hay que conseguir tu libro. ¿No se consigue acá en Estados Unidos? Pues te mando los que quieras. No tengo muchos, pero te mando los que quieras. Es decir, tú revisas y entonces me puse a hacer la investigación. Y mira, no sé si a los investigadores nos pasa una cosa muy curiosa, que lanzamos hipótesis que a veces no son afortunadas y a veces sí. Cuando las hipótesis son buenas, a cada ratito tu hipótesis se confirma y se corrobora y empiezas a encontrar cantidad de información que ratifica lo que estás pensando. Claro. Y cuando no, pues la información, cuando esto no se da, pues tu hipótesis se va para atrás, ¿no? La tienes que estar revisando todo el tiempo. Claro. Y esto fue un filón de oro. Es decir, más y esa raíz tiene frutos en el Partido Acción Nacional de hoy, que se ha fusionado. Pero por supuesto que sí. Con Anaya y todo eso. Hay que reconocer una cosa. Mira, no es tanto Anaya, aunque sí. Pero hay que reconocer una cosa. Es decir, el Partido Acción Nacional
tuvo un cambio muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todas las derechas de todo el planeta hicieron una revisión y se replantearon sus fundamentos. Es decir, prácticamente nadie se decía fascista después de la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente eran los grandes derrotados, sino que habían sido, eran los grandes criminales de la historia. El tema es muy claro. Pero lo que sí ocurrió entonces es que las derechas en muchas latitudes se reconvirtieron en lo que podríamos llamar partidos demócrata cristianos. Esto ocurrió con la derecha italiana y esto ocurrió también con la derecha mexicana. Entonces, ahí en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Acción Nacional tiene cambios muy importantes, pero también permanecen sectores fascistas. Y de hecho ocurre una cosa muy curiosa, porque muchos se salen del Partido Acción Nacional en aquel momento. Es el caso, por ejemplo, son muchos los personajes que podríamos a los que les podríamos hacer un señalamiento preciso, ¿no? Pero y con mucha frecuencia lo que ocurre, y esto es bien interesante, es que se retiran pero después regresan. ¿Y cuándo regresan? Y esto es lo que es bien notable. Es decir, por ejemplo, tienen un desvío, muchos se van, por ejemplo, a formar agrupaciones ultrasecretas, ultrarreligiosas, ultraderechistas. Como el Yunque, ¿no? Como el Yunque. El Muro, etcétera. El Muro, etcétera, sí. Y luego regresan al Partido de Acción Nacional reciclados con el auge del movimiento neoliberal. Con la oleada neoliberal regresa. Y hay un caso que es muy claro. Es un señor que estuvo en el Yunque, que estuvo en el Muro, digamos, de manera muy concreta, que fue, digamos, un porro del Muro y que se convirtió, después se convirtió en un ideólogo neoliberal importante, un intelectual de ínfima categoría. Sus textos son absurdos, son insostenibles, pues, pero fue un hombre muy importante. Me refiero a Luis Pazos. Luis Pazos, sí. Sí. Luis Pazos estuvo en el, fue un agente del Muro, después entra a un instituto neoliberal, que es el primer instituto neoliberal en México, que ese instituto lo llevaba ni más ni menos que Salinas Price, el padre del dueño de Televisión Azteca, ¿no? Y es el Instituto de Investigaciones Económicas, Políticas y Sociales. Ese instituto es el primero que trajo a México a los grandes teóricos neoliberales, a Milton Friedman, a Ludwig von Mises, a Friedrich Hayek. Y ahí trabajan estos señores y de ahí sale Luis Pazos, convertido en un promotor del neoliberal, del monetarismo. Rafael, te voy a interrumpir porque nos quedan 7 minutos y mira, vamos rápidamente con José Luis aquí a Los Ángeles. José Luis, si es breve para luego irme a Ciudad de México, Pasadena y Los Ángeles, pero primero José Luis, aquí en Los Ángeles. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Le felicito por un programa tan extraordinario, muy que nos hace tanta falta aquí, los mexicanos en el exterior. Pues muchas gracias. Pero le felicito también al Fisgón. Don Rafael, ¿nos podría dar una descripción? ¿Qué piensa en forma de caricatura el Fisgón de cómo el trompudo quita y persigue a las familias? Les quita sus hijos. ¿Qué diría el Fisgón en forma de caricatura? A ver, adelante. Míratelo, más que de caricatura, yo creo que eso merece un análisis distinto. Es decir, yo estoy convencido de que el señor Trump es un fascista. Lo que estamos viviendo es un rebrote del fascismo a nivel mundial. De acuerdo. Y hay una cosa que hay que revisar y con mucho cuidado. Es decir, no debemos olvidar nunca que todas estas cosas son con frecuencia cíclicas. Entonces, lo que estamos, es muy importante tener en cuenta que Trump llega al poder por una crisis del modelo. El modelo entró en una crisis profunda en 2008 y no ha salido de esta crisis. Así es, una estalla con la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y todas las medidas que se han tomado lo único que han hecho es profundizar esa misma crisis. Entonces, el señor Trump es el representante de un sector del capital financiero, que es el modelo, digamos, la base
del actual sistema económico, y trae un proyecto que es muy claro. El proyecto es mantener las actuales tasas de ganancia, y eso solo se puede hacer mediante dos cosas, que son el trabajo esclavo y las guerras de expoliación y saqueo. Y si no revisamos su gabinete, vamos a ver que todo está hecho para eso. Y eso ustedes, allá en Estados Unidos, lo saben mejor que nosotros. La calidad del trabajo se ha venido abajo. La calidad de los empleos se ha venido abajo. Los trabajos son cada vez menos jugosos, es decir, y menos duraderos, están pegaditos con alfileres. Perdón que te interrumpa, ay, pero vámonos a la Ciudad de México, que me da gusto que abren de allá. Isaac, adelante. Isaac, perdón. Aquí Federico me lo puso. Adelante, Isaac, desde la Ciudad de México. Bueno, primero que nada, buenas noches, muchas felicidades por el programa. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Estamos hablando acá desde la Ciudad de México. Uh-huh. Mis preguntas son dos. Una es para, bueno, igual que el Fisgón nos pueda contestar. ¿Qué posibilidades hay para la democracia mexicana con López Obrador de que la situación se convierta en una especie de socialdemocracia europea? Esa es una, si hay posibilidades o no, y algo breve, ¿cuál sería? Y la otra es si dentro de el gremio de moneros al que pertenece el Fisgón, podría decir él que haya algún, como le llaman a los intelectuales orgánicos, una analogía también, algún monero orgánico que sea más pro sistema. Muy bien, ahí está la pregunta de la socialdemocracia y moneros orgánicos. Lo tiene anotado ahí, y vamos a Pasadena con Miguel para juntar aquí dos llamadas y desahogar las que traté. A ver, Miguel de Pasadena. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, voy a comentar de quiénes son los culpables de que López Obrador sea tan popular. Primero es la derecha, está claro, porque la derecha han hecho un trabajo pésimo. Ya sabemos todos cómo está México. Tienen a México en un caos. Robos, saqueos, asesinatos. Oiga, de maravilla le capto, Miguel, pero se me acaba porque tengo muy pocos minutos. Vamos a, okay, con Rafael. Adelante, Rafael. Sí, mira, yo estoy convencido de que el movimiento obradorista es un movimiento popular. Entonces, yo creo que es un movimiento digamos, en muchos sentidos democrático, y es un movimiento con una intención social muy clara. Entonces, bueno, pues sí, se parece, tiene muchos visos de socialdemocracia, aunque ya no representa el proceso de la socialdemocracia de la posguerra. El fenómeno es distinto, y vamos a ver cómo se puede echar a andar. Hay que entender una cosa del obradorismo. Es decir, en estos 36 años, el monetarismo ha avanzado de manera implacable. Ya ha penetrado hasta los rincones más recónditos de nuestra sociedad. Echar abajo todo lo que estos señores han ido implementando en 36 años no va a ser fácil. Lo han hecho con paciencia y lo han hecho con mucho cuidado, y se va a tener que desmontar de la misma manera. Es decir, no es un proceso, aquí no hay magia posible. Hay que revisar cómo se pueden hacer todas esas. Muy bien, José de Los Ángeles. Adelante, José de Los Ángeles. Sí, buenas noches, señores. Y nomás quisiera saber, si López Obrador gana, ¿qué posibilidades hay que vuelva a México a ser la sociedad que antes fuera? Escucho la respuesta por todo el radio. Gracias. Muchísimas gracias. Y termino con Mario de Los Ángeles. Y ya cerramos el programa con Rafael. Adelante, Mario. Lo que quiero decir, nomás que mire, que no se anden asustando, eso de que va, que sí, que Vicky, todo eso, cada vez como Venezuela, es pura mentira, y la gente la van a asustar, son unos tontos, porque para mí Obrador es la mejor propuesta que hay, y ojalá y que gane, porque yo sé que va a haber cambios. Muy bien, muchas gracias, Mario. Pues cerramos el programa contigo si le respondes a estos dos oyentes de Los Ángeles, y tu reflexión final y mi agradecimiento de haber aceptado esta invitación para Contragolpe, Rafael Barajas, el Fisgón. Mira, si hay moneros orgánicos, hay moneros del PRI y hay moneros orgánicos del PAN. Concretamente, el caricaturista de Reforma es un monero orgánico del neoliberalismo de derecha mexicano. Luego, acerca de, yo estoy convencido de
que los grandes responsables del éxito de López Obrador son las malas administraciones neoliberales que han hecho de esto un horror. Y el compañero de Los Ángeles tiene toda la razón. Es decir, la campaña de descrédito contra López Obrador ha sido bestial, es una cosa increíble. Y además, lo que es muy chistoso es cómo maneja cosas totalmente irracionales. Toda la gente que está preocupada porque que si López Obrador esto, que si López Obrador esto, es chistoso porque no argumenta, es decir, argumenta alrededor de cosas que no han pasado. La gente que está con López Obrador está muy consciente de lo que ya ocurrió. Y lo que ocurrió, perdóname, es el horror. Nos dijeron una y otra vez que López Obrador era un peligro para México, que iba a sumergir a México en el caos. No, señores, el caos es lo que estamos viviendo ahorita, el horror es lo que estamos viviendo ahorita, el peligro son ellos, no nos quepa la menor duda. Ellos son los que trajeron al narco, ellos son los que están ligados al narcotráfico, ellos son los que están ligados al crimen organizado, ellos son los que han rematado al país, ellos son los que vendieron el petróleo, ellos son los que remataron la industria eléctrica. Ellos son los que han sumergido al país en la pobreza, ellos son los que han sumergido al país en una economía estancada. Necesitamos el cambio. Y para eso necesitamos el apoyo de ustedes allá en Estados Unidos. Rafael, pues te agradezco muchísimo, de verdad te lo agradezco mucho, porque como dijo aquí un oyente, son programas muy necesarios, porque aunque hay espacios informativos, etcétera, conozco muy bien todo eso desde dentro y no les gusta mucho que se forme conciencia política. Te agradezco mucho y pues estamos pendientes. Esto Pastor Delgado me hace favor de subirlo a mi canal de YouTube. Es muy generoso y se tarda un poquito, pero vaya, está muy ocupado. Pero estará, espero que esté esto antes del domingo. Y pues muchas gracias, Rafael. Me queda nada más que agradecer porque es muy importante esta labor acá con la audiencia de los Estados Unidos. No, al contrario, yo te lo agradezco a ti, le agradezco sobre todo a los compañeros que llamaron y pues para cualquier cosa aquí estamos. Y recuerden, hay que estar muy pendientes del proceso, las posibilidades de que hagan fraude son reales y y aquí sí, si hay un fraude, el debate el día 2 ya va a ser otro. Van a cancelar la vía democrática y ese es el riesgo, cancelar la vía democrática el día siguiente, el día 2 y cuando hay un partido de fútbol. Te agradezco mucho, Rafael.